Ok, chicos, el día venimos con Haiki, venimos con la canción Let It Burn. Vamos a ver qué tal está la canción. No he escuchado para nada el grupo, va a ser mi primera reacción al grupo. De hecho, yo al principio le estaba diciendo H1K. Ya en stream ya me dijeron que se pronuncia Haiki. Es que veo un H11 y pues yo digo H1K, digo qué nombre tan complicado, pero bueno, ya me dijeron que es Haiki. No sé si el grupo es nuevo. No tengo la menor idea de qué tan nuevo sea, si es que es nuevo o si es que ya tiene años o ajá, pero creo que esta es su más reciente canción, entonces vamos a ver qué tal está. Salió el 19 de junio, o sea, tiene muy poquitos días, todavía no tiene ni siquiera 10 días, entonces vamos a ver qué tal está. Así que chicos, espero que les guste. Vamos a ver el MV, la letra en español, y también vamos a ver un dance practice de ellas, así que espero les guste. Vamos a ver qué tal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es de miedo? Me está gustando mucho sus voces. Son cuatro. Perdón que lo haya pausado. Discúlpenme, nunca pauso los videos. ¿De quién es esa voz? De la que se escucha ahorita. Voy a ponerle. ¿De quién es esa voz? Esa. No. ¡Fuck! La perdí. Esa. Bueno, ya no. Ahorita, cuando lo vuelva a escuchar, les digo. ¿De quién es esa voz? No. No, esa no. Mira, esa voz. ¡Fuck! La perdí. ¡Esa! No. No sé. Ya me confundí. Seguiré viendo. Es ella. Creo que es ella. ¿Qué está pasando en esa escuela? Está muy buena la canción, chicos. Está demasiado buena esta canción. Demasiado buena esta canción. Me sorprendió enormemente las voces de ellas. Las voces de las cuatro. ¡Uf!
Es buenísimo las voces. Las voces, chicos. No puedo. No puedo con las voces. Necesito escucharla otra vez. Pero digo, la voy a escuchar otra vez cuando vea la letra, ¿verdad? Pero qué buena canción. Qué bueno. No sé cuántos años tengan como grupo, pero qué buena canción. Y son nada más cuatro. Es impresionante. Impresionante. Es muy bueno. Muy bueno. Me gustó. Me gustó muchísimo todo. Todo, todo, todo. El MV, la canción, el ritmo de la canción. Todo es muy bueno. Todo, 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 todo. Estoy sumamente sorprendido, la verdad. Quiero saber qué dice en español, pero realmente estoy muy sorprendido. No me esperaba. No me esperaba nada de esto. No me esperaba nada de esto. Nada, 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 nada de esto. Vamos a ver la vamos a ver la letra en español, así que vamos a ver qué tal. Listo. ¿De quién es esa voz? ¿De quién es esa voz? ¿De quién es esa voz? Esa. Esa voz. Es que no sé, es que maldita sea. Es que las voces no puedo, necesito ver a ellas cantándole en vivo para poder ver de quién es cada voz, porque es que hay una voz en específico que me encanta esa voz. De una manera impresionante. Esa voz. Esa voz. Esa voz. Te quiero mucho, persona que tradujo la canción. Te quiero muchísimo. Pero es que así no es así. Perdón, perdón, yo no dije nada. Sigamos, perdón. No, 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 lo voy a cortar. Eso, no, lo voy a cortar. Eso lo tengo que cortar. Puta madre, ¿ahora qué hago? Ah. Oh.
Qué buena canción, güey. La verdad, les voy a ser muy sincero. No puse tanta atención a la letra. Quiero confesarlo. Realmente no le puse tanta atención a la letra. Estoy embobado con el MV y estoy embobado con las voces. No le puse tanta atención. La verdad. No les puse tanta atención. No voy a dejar de escuchar esta canción en meses. Y es que, ¿saben qué? En ese tipo de canciones que me gustan tanto, hay veces que realmente necesito ver el MV. O sea, no sé si a ustedes también les pase lo mismo, pero la experiencia de escuchar una canción es muy diferente al escucharla y ver el MV. No sé si a ustedes también les pase lo mismo, pero hay ciertas canciones para mí que yo estoy obligado a ver el MV con la canción, obviamente, ¿verdad? Y esta sería una de ellas. No sé por qué, pero me gusta mucho ver el MV. Me gustó mucho. O sea, y dejen ustedes, no es tanto que me guste, sino que va tan bien con la canción, que eso es lo que me encanta de eso. Y sí, yo realmente estoy enamorado de la canción. Y tiene una de ellas tiene una voz que es una gran debilidad mía. Pero gran debilidad. Es como, me hace recordar a cuando la primera, que no tiene nada que ver la voz, pero cuando la primera vez que escuché la voz de Gigio, que yo en ese momento caí, dije, no sé quién habrá cantado, pero esa voz me atrapó increíblemente. Y es lo mismo con esta canción. No sé quién la cante, no sé de quién sea la voz, ahorita voy a investigar de quién es la voz, pero me atrapó muy cañón. Muy, muy, muy cañón. Entonces, sí, vamos a ver ahora el dance practice de ellos, así que vamos a ver qué tal. Espero que eso no tenga copyright. Ya sé de quién es la voz y me da mucha risa porque estoy en directo, estoy en stream, si alguien quiere venir está en la parte de la descripción, directamente tiene el mismo nombre y me da mucha risa porque ya sé de quién es la voz que estaba buscando, es de la que está atrás de ellas, o sea, la de allá. Y me están diciendo que es mi esposa. Atrás, perro, aquí no hay pulmón. Oh, güey. ¿Qué puedo hacer? Me gustó la voz. Yeah.
Aunque he de decir que también me gustó. Me gustó. Es que. Me gustó también mucho la voz de acá. O sea, de la derecha para la izquierda. La segunda. Se me hace muy bonita. Y aparte también me gustó mucho la voz. Tiene una cara muy bonita. ¡Qué buena voz tiene! Estoy en una crisis ahorita. Estoy en una total crisis. Me encantó la voz de la de atrás, la del centro, ¿verdad? La de atrás. Pero me gustó muchísimo la de la izquierda. Pero muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La de la izquierda se me hace, bueno, se me hace, o sea, para mí tiene una cara muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Pero la atrás tiene una voz. Una voz. Una voz. Y también está muy bonita. Pero una voz. Que a mí me gusta mucho. que a mí me gusta mucho. Se me hace un grupo muy bueno. Se me hace un grupo demasiado bueno. Se complementan tan bien. Las voces de las cuatro son buenísimas. La canción. Ahorita quiero mostrársela a todo el mundo. O sea, ahorita estoy en un momento en el que quiero mostrársela a todo el mundo. ¿Me explico? O sea, ahorita tengo ganas de quitar el video, de apagar stream y de decirle a mis hermanas. ¿Ya escucharon esta canción? Así. Estoy en ese punto. Me gustó muchísimo. Pero sí. No me esperaba esto. No me esperaba para nada esto.